Mira, el tema de los uniformes, de acuerdo a las condiciones generales de trabajo, el ayuntamiento está obligado a darnos dos uniformes al año. De acuerdo al artículo 42 y al artículo 43. Bueno, es un proceso que ellos hacen de licitaciones en el cual nosotros no hemos estado participando porque no tenemos ni voz ni voto, ni tampoco se nos ha invitado. Lo que sí se nos invitó a la elección, ya cuando ellos ya tienen las licitaciones, las personas que van a ser los proveedores de esos uniformes. Pero si sí nos ponen las prendas o este, y tú elige la prenda que más consideres que es la mejor. Y participan varias compañeras y compañeros para el tema, pero una vez que ya ellos hicieron la licitación. Y bueno, sí entregamos nosotros un oficio solicitando pues se mejore la calidad de estos uniformes, puesto que tengo quejas de los compañeros que no son de calidad, ¿sí? Entonces, bueno, ya se hizo lo propio la gestión a las autoridades para que esto mejore. No se ha entregado al 100%. Me comentan los compañeros policías que les falta calzado, los compañeros de protección civil y bomberos que les falta el uniforme de protección civil y bomberos y otras herramientas. El tema de los compañeros de personal operativo, de igual manera, me comentan que los pantalones ya algunos se están descosiendo, la mezclilla no es la que habíamos seleccionado o esperado, y los uniformes de la personal administrativo también se están abriendo, se están descosiendo. Y se mandaron a reparación, pero los regresaron con más fallas. Los cortaron unos de más, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la inconformidad del tema de los uniformes. Ahorita apenas estoy pasando por ello. Anteriormente no se abrían ni se descosían, ni mucho menos. Creo que sí era una mejor calidad. Sí, mira, en el tema de los uniformes, me comentaron ellos que les dieron su uniforme, el que portan diario, y que es de una calidad 5.0, algo así, que es la mejor calidad. Pero el de Protección Civil y Bomberos es el que parece ser que hicieron un proyecto desde, no sé, el año pasado, el antepasado, pero hasta el momento no les han dado su uniforme de protección de bomberos. Sí, porque ya lo poco que tienen ya está caduco, ya no pasa el control de calidad para enfrentar un siniestro. De vehículos, hicimos nosotros una solicitud o un reporte de los vehículos y me contestaron de que ya están en reparación algunos, otros ya salieron del taller y así sucesivamente, pero no están bien al 100%.